Si quieres hacer unas galletas rápidas, fáciles y económicas, quédate a ver este video porque hoy las vamos a preparar. Bienvenidos nuevamente a Marvy Cakes, este rinconcito dulce donde todas las semanas estoy compartiendo delicias, recetas, tips, truquitos de repostería que seguramente te pueden interesar. En el día de hoy vamos a estar haciendo unas galletas de chocolate y limón. Son bien fáciles de preparar, solamente tres ingredientes. Yo le estoy agregando una adicional, pero la base son solamente tres ingredientes. Vamos a trabajar con bizcocho de cajita, premezcla de supermercado. Son esas cajitas que conseguimos en el supermercado para hacer tortas, pasteles, bizcocho de una manera bien fácil y sencilla. En este caso, hoy las vamos a modificar para hacer unas deliciosas galletas. Es un proyecto que puedes trabajar en casa con los niños y te aseguro que se van a divertir y les va a encantar poder participar y poder saborear estas galletas que quedan bien, pero bien ricas. Quédate hasta el final del video porque voy a compartir contigo algunas recomendaciones de variaciones, tips para que te luzcas haciendo estas deliciosas galletas. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram, @marvycakes, y también te invito a visitar mi página web www.marvycakes.com, donde tengo disponibles varios cursos de repostería que seguramente te pueden interesar. En la cajita de descripciones te dejo los enlaces correspondientes. Y ahora, sin más explicaciones, acompáñame para que veas cómo hice estas súper, súper fáciles y riquísimas galletas. Para las galletitas vamos a utilizar una caja de bizcocho de premezcla, bizcocho comercial, premezcla comercial, como ustedes la llamen, bizcocho de cajita. Entonces, utilizamos una cajita de esta que trae 15.25 onzas, 432 gramos. Vamos a utilizar una media barra de mantequilla que son 2 onzas en gramos, son aproximadamente 56 gramos. Vamos a utilizar un huevo grande y opcional vamos a agregarle media taza de chispas de chocolate. Que son aproximadamente 85 gramos. Las chispas de chocolate las pueden sustituir por nueces, macadamias, almendras, cualquier otro elemento, otro ingrediente que ustedes entiendan que les combine y les guste trabajarlo con las galletitas de chocolate. Vamos entonces a comenzar. En el bol colocamos la harina. Le agregamos la mantequilla derretida. Y le agregamos el huevo. Ahora vamos a mezclar. Okay, vamos a mezclar esto aquí. Agregamos las chispas de chocolate y vamos a amasar. Amasamos muy bien para que todos estos ingredientes se integren.
Okay. Aquí tenemos ya lista la masa. Entonces vamos a formar las galletitas. Aquí ya tengo la bandeja preparada y como ustedes saben, siempre trabajo con un scoop de mantecado. Entonces vamos a aplastarlas un poquito. Ahora la vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por aproximadamente 15 a 17 minutos. Aquí ya están listas, salieron 20 galletas grandecitas. Las voy a dejar entonces reposando en una rejilla para que alcance temperatura ambiente y entonces saborearlas. Para las galletitas de limón vamos a utilizar una bizcocho de cajita con sabor a limón. Okay. Este bizcocho tiene 432 gramos, 15.25 onzas, media cucharadita de ralladura de limón amarillo, un huevo grande y media barra de mantequilla derretida, que son 2 onzas y son aproximadamente 56 gramos. Aquí entonces agregamos la mezcla. La mantequilla. Y el huevo. Okay, vamos a agregarle de una vez la ralladura de limón. Vamos a mezclar muy bien. Okay, ahora voy a amasar con las manos. Y ya tenemos la masa para entonces formar las galletitas. Ahora con un scoop de mantecado vamos a formar las galletitas. Aquí ya están listas para hornear. Ahora las voy a llevar a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por unos 15 a 17, 18 minutitos. Aquí ya están listas, quedaron bien doraditas. Ahora las voy a colocar también en una rejilla para que enfríen y después
degustar esta delicia. ¿Viste qué fáciles y rápidas se hacen? Es un proyecto que puedes trabajar en casa con los niños y les va a encantar y se van a disfrutar el proceso. También si tienes alguna actividad y no sabes qué llevar, pues mira, puedes lucirte con unas deliciosas galletitas. Les dije que le iba a dar una serie de recomendaciones. Pues mira, básicamente, en primer lugar, yo a la mezcla le agregué solamente un huevo. Puedes agregarle dos huevos, ¿ok? Lo que pasa es que a mí me gustan bien crujientes las galletas. Si te gustan las galletas más suaves, más abizcochadas, tienes la opción de agregarle dos huevos. Otra cosa, puedes hacer también, puedes echar a volar tu imaginación. Puedes hacerlas de red velvet con chispas de chocolate blanco. Puedes hacerlas de macadamia utilizando la premezcla, la white cake o yellow cake. Puedes hacerlas de chocolate, puedes agregarle también nueces. En lugar de agregarle chispas de chocolate, le puedes agregar nueces, almendras. O sea que las posibilidades son infinitas. Puedes hacer lo que quieras con estas galletas. Puedes hacer una variedad inmensa de galletas con esta receta. Por esta semana me despido, como siempre recordándote que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Nos vemos la próxima semana.